Estamos ya bajando hacia Quinchana, que está al frente. No lo vemos porque el plan de la Gaitana lo tapa. Es hacia donde nos dirigimos ahora. Tenemos el recodo del río por el que veníamos bajando ahora, por el que veníamos mirando ahora, y el cañón del Magdalena. Esta es la pared tras la cual está Marbella y por la que venimos bajando. Son mis compañeros de viaje de la vereda, la cual vamos bajando hacia. Quiero mostrarles el sitio por donde venimos bajando. Es impresionante estas montañas. Creo que es por ahí que nos hemos descolgado. Simplemente impresionante. Hay que traer a la gente a que conozca todo esto. Claro. ¿Usted ha venido aquí visitando en esto? Hasta allá está la Gaitana. Por eso, aquí la Gaitana, aquí, donde están las estatuas. Sí, señor. Aquí encima. Ahí nos trajeron la gente de San Agustín. Ah, pero por acá. Por Quinchana. Ajá. Yo, la primera vez que conocimos para acá. Estamos en los planes que van hacia la Gaitana. Allí cerca está el cementerio. Y aquí volvemos otra vez sobre las montañas. Detrás de las cuales está Marbella. Todos nosotros recordamos esto, todo esto era montaña. Era una montaña vestida de roquera, tiene rastros poniendo. Bosque nomás. Eso era puro bosque, eso no había playa, todo bosque. Estas lomas eran unos balserales, pero. Y bongo había. Una sola casita que era allí, esa de la ramada de allí, de esa casa nueva, allí era una casita. La otra era allá, la otra era arriba en el río y otra allá en la Alto Canela. Eran cuatro casitos que más. No, mano. Eso era todo, eso para allá. Eso era todo.